hoy se ha llegado a un buen entendimiento, se ha firmado el acuerdo. Aclararle nuestra petición como primer punto era la renuncia del ingeniero Rocavado. Se firmó un acuerdo que el ingeniero Rocavado cumplirá sus funciones hasta la fecha 12 de junio. A partir de esa fecha, él dejará de ser funcionario de ADC. Vamos a levantar el bloqueo. Y en estos momentos se está ordenando a que de una vez se levanten los bloqueos para que se dé la viabilidad a nuestros transeúntes. El compromiso es de que se va a hacer un trabajo, el bacheo de inmediato. Se ha dado un plazo hasta el 12 de junio y vamos a hacer que se cumpla ese compromiso. También se trabajará nuevamente a la cabeza del viceministro para buscar el financiamiento para la elaboración del proyecto de doble vía a diseño final. El tema de los surtidores virtuales, se dio un plazo de una semana para el funcionamiento en el tema de San Julián, en el tema de San José el Chiquito, dos semanas y dos meses para el funcionamiento de manera normal en el municipio de Guarayo. El tema de los peajes, otra demanda que nuestro sector tenía, se va a concientizar, se verá la forma y un cobro equitativo a partir de la fecha de la fecha 16 de junio. Entonces, con todos estos compromisos, creemos de alguna manera no hemos logrado el 100%, por lo menos hemos logrado el 80%. ¿Renunció a su cargo? ¿Por qué renunció a su cargo, don Ademar? ¿Confirma la renuncia al cargo, ingeniero? La presidenta va a buscar. ¿Habían motivo? ¿Sigue siendo el director usted? Pero gracias a estos acuerdos que hemos firmado prácticamente, es el acuerdo que se firmó, a partir de este momento se levanta las medidas de bloqueo. Que hasta el 12 de junio todos los trabajos relacionados a los bacheos intensivos como una prioridad nacional que hemos priorizado con ABC se va a cumplir. Los trabajos realizados o están en ejecución tendrán también la parte fiscalizadora de parte de los compañeros transportistas. Nosotros creemos de que no es una sola responsabilidad como Estado, como Viceministerio de Transporte o ABC, sino también este tema de mantenimiento de carreteras o el cuidado de nuestras carreteras también tiene que ser responsabilidad de los compañeros transportistas. Y en ese marco nos hemos entendido que debemos trabajar de esa manera. De la misma manera, para un control efectivo de nuestras carreteras, hemos comprometido como Viceministerio de Transporte la otorgación de credenciales para la fiscalización que los hermanos transportistas tienen que realizar en las diferentes rutas. Y otro elemento importante que hemos quedado sobre los surtidores virtuales. Los surtidores virtuales, de la misma manera, hasta el 12, San Julián va a estar funcionando para el beneficio del sector. ¿Por qué no quiere pronunciarse, presidenta, sobre este tema, sobre la renuncia? No hay ninguna renuncia del gerente regional Santa Cruz. Ahí estamos, ustedes están viendo el acta donde hemos acordado que se va a hacer el bacheo intensivo hasta el 12 de junio. Si ustedes leen el acta, al final del acta dice que se van a tomar medidas administrativas en caso de incumplimiento. Entonces nosotros estamos... Esa es su palabra del dirigente. Fíjense el acta, nosotros hemos firmado un acta donde no decimos, no ha renunciado. No va a aceptar la renuncia. Renuncia irrevocable. ¿Por qué razón? Porque el señor alcalde no ha hecho ninguna obra, no ha hecho ningún trabajo. Lo que él ha hecho solamente es dividirnos a todos a los gremialistas, nos ha quitado nuestra oficina. Él ha puesto, digamos, a dedo
¿Para qué? Para dividir el gremio, nos ha quitado nuestra oficina, todo. Entonces, por eso nosotros queremos la renuncia, no trabaja nada por el pueblo. Ahí está, ya tenemos ahorita, son 3 días que tenemos el bloqueo. No muestra, no viene a decir por lo menos, bueno, ¿qué pasa? Yo voy a tener que dialogar, por lo menos un diálogo, ¿no ves? Pero no, él se esconde. Mandamos, digamos, oficios para que él tenga un diálogo con nosotros, no. Parece que los oficios lo pone al basurero. Él ha dicho que quiere ir a un revocatorio. No, el revocatorio, él va a durar todavía mucho tiempo. Va a durar mucho tiempo en el revocatorio. Él hasta eso nos va a acabar de reprimir. Mire cómo nos ha hecho patear con ese chico de Santa Cruz. Ha contratado, él ha contratado. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos que se quede. Queremos nosotros la renuncia irrevocable. Todo queremos ya, porque no vamos a permitir, porque al final de cuentas, ahorita él ya no es masista, porque ya le han quitado el curul. ¿Cómo califica usted hasta el momento el paro civil? Yo lo califico de éxito, de mucho éxito, y yo le agradezco a toda esta gente que está aquí presente, ¿no? Que es esta juventud, es esta familia grande camireña que siempre demostró ese carisma de lucha, ese coraje. No en vano comemos maíz en este pueblo. ¿Hoy hubo represión, señora? En horas de la mañana, sí. Lamentablemente, el policía comandante que vino de Santa Cruz, anoche habíamos conversado con él, donde se quedó de que a las 10 de la mañana íbamos a hacer un cuarto intermedio. ¿No ya cumplido? Nosotros teníamos todo, la estrategia, todo planificado. ¡Qué es un maricón! A las 9 de la mañana pensábamos. Pero lamentablemente, antes que sean las 7 de la mañana, fuimos sorprendidos de manera agresiva por este comandante, que el uniforme de comandante le quedó muy grande, porque no es de esa manera como se maltrata al pueblo, no es de esa manera como se maltrata a los jóvenes y a los niños. No, no le importó. Fueron a gasificar cerca de los colegios. 2 colegios fueron afectados donde los niños se desmayaron. Camiri, por segundo día consecutivo, ha recibido la humillación más grande. Y Camiri no lo va a permitir. Ayer hemos sido atropellados y golpeados por la barra brava de Oriente. Hoy se dio el lujo el comandante de reprimir a mi gente. Tenemos muchos heridos. Pero solo le digo que la voluntad de un pueblo no se la puede coartar. Bueno, me parece una posición poco exagerada, porque hay que entender que el alcalde Camiri está menos de 2 años en gestión pública y le está tocando enfrentar, como los alcaldes que han ingresado en este periodo, en un periodo de recortes presupuestarios. Todos estamos pasando por una situación difícil en la que se han recortado prácticamente los recursos en temas de inversión, por lo menos, por lo tanto, en este último tiempo lo menos que se están ejecutando en todos los municipios son obras. Y por supuesto entiendo que en Camiri y en otros municipios donde los alcaldes tienen un periodo corto de trabajo, es donde más se está notando de repente la acción y el trabajo de los respectivos gobiernos municipales. Pero creo que no es saludable para ninguna gestión desestabilizar, provocar este tipo de interrupción a mitad del mandato. Creo que lo mejor es conversar, establecer mecanismos de diálogo que permitan también reconocer y valorar el aporte y la opinión de las personas y las instituciones que son parte de un territorio. Creo que el diálogo es fundamental para superar... En primer lugar, nos llama la atención que se haya publicado esa nota, porque hace un par de meses atrás el general Gustavo Vargas recibió una carta de la empresa aseguradora diciendo que se tenían que cumplir unos requisitos para proceder al pago de la indemnización a la tripulación.
Y por otro lado, se recibió una carta en la cual se indicaba que el abogado de la empresa, la mía, había revelado algunos datos de la póliza que estaban dentro de un contrato de confidencialidad y que, decía la carta, si se continuaban revelando esos datos públicamente, se iba a dar por resuelto el contrato. Eso quiere decir de que había un contrato y de que había una póliza y de que se estaban iniciando las gestiones para poder pagar ese siniestro. ¿Cómo le afecta eso al general Gustavo Vargas? Lamentablemente, de ninguna manera, ni positiva ni negativamente. ¿Cómo le afecta a la empresa? Esa es otra. La empresa tendrá que asumir su responsabilidad. ¿Cuál es la situación del general Gustavo Vargas actualmente? Lamentablemente, él sigue deteriorado en su salud. Hemos solicitado la semana antepasada una cesación a la detención preventiva. Se nos ha negado, no se ha considerado su delicado estado de salud. Llegamos más de 4 meses sin que se nos haya informado de una sola actuación que se esté realizando. No sabemos qué está haciendo el Ministerio Público. Si estuviera haciendo algo, debería notificarnos. Y si no nos han notificado, porque no están haciendo nada. Hace aproximadamente 3 meses tuvimos una reunión nosotros con el corresponsal de CNN en el Brasil, el señor Francho Barón, que todavía tenemos algunos registros fotográficos que le vamos a compartir. Y hace más de 3 meses ya se sabía de que la póliza tenía una exclusión territorial. Es decir, el seguro no cubría cualquier siniestro que pudiera ocurrir en el territorio colombiano. En cualquier parte del mundo hubiera sido resarcida en el instante, porque las personas que entienden de derecho y de seguro, e inclusive los sobrevivientes, no solo que tienen el mismo derecho que los familiares de los muertos, sino que tienen un derecho adicional porque es un trauma que lo llevará por el resto de su vida. Sí, nosotros preocupados por esos movimientos, más parecerían atribuidos a un tema de una política de Chile que un paro, ya que nosotros no tendríamos nada que ver y prácticamente estaríamos liberados, ¿no? Ustedes saben que existe un acuerdo bilateral, el de 1904, donde tenemos la libre transitabilidad hacia los puertos de Chile. Entonces, esa situación nos viene preocupando ya hace bastante tiempo. Y bueno, a través de la Cancillería, pues, como sector de transporte de carga internacional, se tiene que hacer las representaciones necesarias para no vernos perjudicados de esa manera. ¿Por día cuánto es la pérdida para el sector? Bueno, estamos hablando de que por unidad, pues, de camión se pierde entre $200 y $300, ¿no? Eso tendríamos que multiplicarlo por más de 300, 400 camiones que se encontrarían perjudicados por ese bloqueo. Y no solamente el transporte de carga, sino que se está perjudicando las importaciones, las exportaciones, sectores productivos, sectores empresariales. Entonces, el perjuicio no solamente a un sector, sino a la economía del país. Nosotros ya lo hemos manifestado, parecería una política de Chile de perjudicar a nuestro país, ¿no? Hemos hecho un relevamiento general. Estamos hablando de poco más de 800 asentamientos autorizados, algunos de ellos todavía en proceso de ocupación del territorio, pero ya la mayoría, poco más del 50%, ya se encuentran establecidos en el territorio chiquitano. ¿Por qué dice irregulares entonces, alcalde? ¿Por qué dice si ya tiene la resolución de asentamiento por el INRA, por qué dice irregulares? Porque no se cumple el proceso de coordinación entre el gobierno nacional representado por el INRA como entidad responsable de los procesos de saneamiento de tierra y los gobiernos municipales, que finalmente son las entidades autónomas, territoriales, responsables también de los procesos de desarrollo en beneficio de la población que se encuentra en el territorio. Cuando hablo de asentamientos no planificados, no solamente me refiero a la ocupación del territorio, sino a las condiciones en que estas comunidades están siendo trasladadas y están viviendo en el territorio chiquitano. Son condiciones infrahumanas, carecen de caminos, carecen de agua potable, carecen de coberturas de salud, carecen de servicios de educación y otros que son necesarios para vivir de manera digna. Por lo tanto, estos son los temas que a nosotros nos preocupan y que creemos necesaria una reunión, un
una coordinación mucho más eficiente con los niveles del gobierno nacional y también del gobierno departamental. No es que estemos en desacuerdo, pero necesitamos sí hacer una coordinación para que desde el gobierno nacional se priorice también caminos, se priorice los elementos básicos para que esta gente pueda vivir. Y otra cosa que a nosotros nos preocupa indudablemente es que nosotros contamos con reservas también, como la reserva del Copaibo. Y bueno, ahí sobre encima de la reserva les han dado asentamiento, estas resoluciones de asentamiento. Entonces tenemos indudablemente problemas sociales que nos causan en función a esa falta de coordinación que existe entre el gobierno central y los gobiernos municipales. Creo que estos elementos básicos nos permiten precisamente hacer una declaración de esta naturaleza para evitar a futuro más problemas económicos que todos los municipios tenemos. No tenemos la capacidad de poder atenderlos. ¿Sí? La primera actividad de inicio del calendario electoral es el empadronamiento del 14 de julio al 3 de agosto. Otro dato importante es que se va a habilitar el periodo de difusión de méritos, quiere decir visibilizar los perfiles de quienes van como candidatas y candidatos. Esto va a ser por un periodo de 45 días que empieza el 7 de septiembre al 18 de octubre. Posteriormente, bueno, se realizan todas las actividades que tienen que ver como sorteo de jurados, como difusión de las campañas, de la forma de votar. El órgano electoral va a hacer una campaña para explicar a la votación, esto que explicábamos antes, respecto al alcance y la modalidad de votación, y posteriormente ya todo lo que es la logística de la gestión del 22 como el día de las elecciones, y la transmisión rápida de actas está prevista para el propio 22 y en inicio del cómputo también. Estamos entre las secretarías de Medio Ambiente, la Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría del SER y Secretaría de Mercados. Estamos saliendo a los lugares de expendio de mascotas para notificar a los propietarios que, de acuerdo a la Ley 70 Nacional del 2015, a 700, perdón, de 2015, y a la ley 371 del gobierno autónomo municipal, también del 2015, en casos de pisotea queda totalmente prohibido el expendio de mascotas. Aclarar también que ninguno de estos operativos conlleva multas o pagos de ninguna naturaleza. Si es que no cumplen con la pausa de la venta de mascotas, vamos a ir a decomisarles las mascotas. Lo que se está haciendo es notificar al propietario de venta de perro aquí en la Tres Pasos al Frente, porque hay indicios de animales comprados acá, que no, hemos tenido casos positivos de rabia. Lo que queremos es alertar a la población que no compre animales de venta de las calles, que no ponga en riesgo a su familia, a sus hijos, comprando perros de la calle.